Ya salí de la tienda, miren cómo vengo de roja. Estamos aquí en la Goodwill, donde compras por libro. Tuve que cargar una canasta hasta el carro, una tina de esas, miren cómo tengo ahí amontonado, esto es de lo de ayer. Tuve que regresar hoy porque me hicieron un error ayer en mi cuenta. Me vendieron un solo par de zapatos en $12. Ni nuevos los compras, sí, no se crean. Son zapatos buenos que voy a poder vender en como unos $25 por lo menos. Son la marca Morrell, unos tenis, pero como te lo venden por peso, no tenía sentido cómo me lo habían cobrado, y yo estaba inconforme desde ayer. Dije, ¿cómo no me fijé? Pero es que como traje a mi mami conmigo, estábamos platicando y ahí entre risa y risa se me fue la onda y no puse atención a lo que me estaba cobrando la muchacha. Y pues los traje hoy y gracias a Dios fueron buena gente, bien amable la muchacha, el manager también. Me cobró, me lo descontó ahorita de mi cuenta, iba a pagar $29 por lo que traía en esa tina ahorita. Y ahorita se los enseño. Estoy bien cansada. Iba a pagar $29, pero vino y ya ni me preguntó nada. Yo tenía el recibo en la mano para enseñárselo porque pues yo soy honesta, yo no quiero quedarme con lo que no es mío. Y, disculpen. Y pues al último de cuentas, ni siquiera me hizo preguntas ya. Nomás vino a la caja, tomó posesión de la caja, puso botoncito. Y de $29 me bajó mi bill a $17. So, ¿qué quiere decir? Que me descontó como más de lo que me pagué. Así que me salieron gratis los dos zapatos. ¡Yay! Y le había comprado unas sábanas a mi mami que no las traje para que las vieran. Pero ahí traigo todo mi triquero algo atrás, miren. Compré dos tinas, es que ya estoy teniendo problemas ahorita para acomodar mis cosas, como tengo demasiado. Y es que debería dejar de comprar, pero cada que compro encuentro algo bueno. So, ahorita que regrese a la casa, por encimita les voy a enseñar lo que compré. Y estoy pensando para la próxima traérmelas en vivo. ¿Qué? ¿Quieren o no quieren? A ver si no me regañan, ¿eh? Y ahí van a ver que me regañen. Porque no debe uno de grabar. Y va a estar un poco, se va a mover mucho la cámara. Y no sé qué pase. Pero voy a tratar, voy a ver. Si se puede, si se animan, díganme si les interesa. Y les hago un en vivo desde aquí. No voy a poder hablar con ustedes mucho. Quizás de vez en cuando les conteste algo. Pero nada más para que sean como dicen en inglés, a fly on the wall, una mosca en la pared, nada más mirando a ver qué estoy haciendo, qué hay por ahí. Se hace un desastre, se hace un corredero de gente y todos agarran a la carrera. En fin, me voy porque voy a agarrar algo de comer porque tengo un hambre de perro. Bye bye. Llegué al Jack in the Box. Me pedí dos tacos, un refresco pequeñito y unas papitas pequeñas. Y dos slices de cheesecake que voy a llevar a una Germán. No quiero comer tan mal, pero tengo mucha hambre y ahorita todavía no llego a mi casa. Así es que un ratito más. Ahorita ya no tarda en llegar Germán, ya me va a hablar como unos 15 minutos, 20 minutos. Y ya cuando me hable, pues ya llegue y él come en la casa. Pero le voy a llevar un cheesecake para que coma. Como en cuanto acabe de comer. ¿A quién le vas a enseñar? You gotta put your phone sideways. ¿A quién le vas a enseñar? ¿Cosa te sirve? ¿Qué? Señora, tienes un... ¿Acá ven? ¡Oh! ¡Ah, pues! ¡Dele, madre, dele! ¡No! ¡Dele duro! No quiero.
Le quito el huesito al pelo, me siento. Todo no tiene hueso. Ay, no, está sobre el comal. Está caliente, mi amor. ¿Qué son estos de acá atrás, frijoles? Son frijoles de la joya. Mamá, ¿con qué les sirvo aquí? ¿Qué, frijoles? Ahí está la cuchara. ¿Esta negra? Sí. ¿Negre? La de los frijoles, sí. Oh, wait, ¿you want them dry or do you want them? ¿Así? ¿Aquí? Que al cabo de eso no hay todos los días. Míralo. Le salió 133. Ah, no, está bien. 132. Y todavía no come. Ah, la regaste. ¡Oh, tiene otro plato! ¡Ay, no me quiero llevar ese también! Yo no sé. Yo cómo voy a salir mi plato. ¿Y mi papi está en el ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué ya estufas. Ya estufas. Para el poquito frijol aquí adentro. A mí me gusta revuelto todo. Yo como como mi papi. ¿Qué te gustó? Ay, mi tortilla se va a quemar. No, ya la volteé, mami. ¿La volteaste? Te vas a quemar tú. La riqueza es mía. ¿Dónde vas? ¡Ah! Pásale, mi amor. Qué cobarde. Es que se reventó una bombita en mi video. Dice Gregorio, tengo cuidado porque se revienta la bomba, sí. Miren nomás cómo salgo de brillosa. Según yo venía bien guapa. Bueno, pues ya voy saliendo del trabajo. Siempre se me olvida hacer algo. Ahí voy para atrás, y ahí voy para atrás. Pero bueno, vamos a dar camino. Lo voy a poner aquí abajito. Hoy tuve un cliente medio pervertido. Estaba yo, pues con esta blusa que traigo. Y hasta pensé que se me transparentaba o algo porque estaba bien, bien raro el hombre. Como haciéndome muchas preguntas. Y luego se me quedaba mirando y pues me sentía rara. Y al último, cuando ya terminé de venderle su póliza, pues le di sus carpetas con sus... con su identificación para cada carro y las puso sobre el escritorio y según él se puso a sacarles una foto y yo se me hizo raro, pero dije, bueno, él sabrá, ¿verdad? A lo mejor quiere mandárselas a alguien para decirles que ya agarró la aseguranza. Pero en eso de que yo estaba con otra, venía con otra persona que parece que es su hijo o algo así, y en eso de que yo estaba dándole al hijo también una cotización aparte, que lo veo que levanta el teléfono un poquito y se sonríe, pero yo lo miré así de reojo y dije, ¿qué está haciendo? Y como que se chivió y se volteó y otra vez le sacó otra foto y dije, pues, ¿qué está sacando foto? Y de repente como que me dio la espina, como que me estaba sacando foto de aquí, y dije, bueno, este chino ya nomás me dio risa. ¿Cómo son los hombres a veces? Algunos hombres, no los hombres. Porque yo sé que hay buenos, ya me encontré uno. Ah, pero ¿cómo son de pervertidos, pícaros? Oye, que me avise por lo menos. No, hombre. ¿Te imaginas? Ay, Dios mío. Bueno, pues esa es la historia de hoy. ¿Qué les ha pasado a ustedes? ¿Imaginan el acoso que pasa uno por estar en el ente público? No, no sé qué. Pues es un trabajo como cualquiera, donde quiera hay gente loca. Aquí en esta área donde está la oficina, están abriendo un mall nuevo y hay un Ross. Y me da mucha risa porque ya se la pusieron más cerca a Liz. Donde quiera que vive, le están poniendo un Ross. Donde quiera que ande ella. Me tienen un Ross muy grande aquí. Luego voy a llegar a ver qué encuentro. En fin. Voy a llegar a camino a mi casita. Las veo. No sé si les grabe, a ver qué. Ya les estoy subiendo más videos. Ahí les van. ¿Están listas? Ya les enseño dónde voy.
Estoy toda soleada. Les grabé un poquito, un clip. Me solté el cabello cuando venía del trabajo. Y entonces nomás me lo subí con un con una liga. Llegué a la yard sale. Ahí les grabé como 15 minutos. Ni pude hacer, estar revisando las etiquetas como usualmente hago, porque quería grabarles cómo voy encontrando las cosas. Encontré algunas cosas muy buenas que nunca había encontrado, marcas que nunca había visto. Estoy emocionada. Una de las chamarras que encontré, una de las últimas, estaba así nomás aventada en uno de los botes que tiene ella grandes. Y estaba en... Lo busqué en eBay y se ha vendido reciente en $35. Y ahorita pagué $8 por todo lo que agarré, todo el puño. Y no sé cuántas piezas fueron, pero me dio varias cosas a 50 centavos. Ahorita les enseño.